Hola chicos de tercero de secundaria, bienvenidos a una nueva clase de biología en la que vamos a comenzar a trabajar el tema titulado La salud y la enfermedad. Y para ello vamos a hacer unas breves consideraciones generales sobre el concepto de la salud. Nos planteamos qué es la salud. Y para ello vamos a ir a la definición de salud que nos da la Organización Mundial de la Salud. Fijémonos primero en este esquema en el que tenemos tres elementos interrelacionados y que ahora comentaremos brevemente. Según la OMS, la salud es el estado completo de bienestar físico, bienestar mental y bienestar social, no consistiendo solamente en la ausencia de enfermedades. Vemos, por tanto, que la idea de salud incluye dos aspectos. El primero es el cuerpo y sus órganos y que estos funcionan adecuadamente. Y el segundo aspecto que incluye es que la persona perciba malestar o bienestar. Vamos a mencionar también un par de ideas muy importantes en el concepto de la salud y es que, para empezar, la salud es un derecho humano básico, recogida en la Carta de los Derechos Humanos. Y también tengamos en cuenta que la salud está reflejada en nuestra Constitución. Según la Constitución española, la salud es un derecho. Tenemos derecho a la protección de la salud para todos los españoles. Continuamos ahora planteándonos la pregunta de qué factores depende la salud. Y fijémonos en esta imagen en la que tenemos a dos personas centradas en este esquema. Y los factores más cercanos a estas personas, los factores que afectan más inmediatamente a la salud, según el esquema, son la edad, el sexo y factores físicos y genéticos. También afectan los estilos de vida que tenga el individuo, afectan los servicios de atención de salud y luego también tenemos una serie de elementos como la agricultura y la producción de alimentos, la educación, el ambiente laboral, las condiciones de vida y de trabajo, el desempleo, el agua y saneamiento y la vivienda. Todos estos factores en mayor o menor medida afectan a la salud. Lo vemos aquí por escrito. En principio, lo que primero nos afecta es lo que tenemos en nuestra información hereditaria, en el ADN y la edad también. Nos afecta el estilo de vida que llevemos cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? La alimentación, la actividad física, el mayor o menor descanso, etc. También afectan los servicios de salud que nos rodeen, el poder tener un servicio de asistencia sanitaria de calidad. Y finalmente tenemos estos tres aspectos relacionados con el medio ambiente, el ambiente físico o químico, la contaminación ambiental y el entorno social, es decir, nivel cultural, económico, etcétera. Todos esos factores afectan a nuestra salud en mayor o menor medida. Bien, en este punto vamos a trabajar el aspecto relacionado con la alteración de la salud. Y nos vamos a plantear qué es una enfermedad. Muy bien, pues la definición de enfermedad es que es una alteración continuada en el funcionamiento del organismo o de alguno de sus órganos. Por ejemplo, si hoy me duele la cabeza y eso es algo evidentemente puntual de un día, pues eso no es una enfermedad, porque para empezar no es una alteración continuada, es algo puntual. Ahora bien, si tuviese dolores de cabeza diarios, pues entonces habría que ver por qué están causados y qué enfermedad en su caso hay tras ellos. Muy bien. Las enfermedades, según el origen que tengan, las podemos clasificar en dos grandes grupos. Son, por una parte, las infecciosas, y esas enfermedades, pues, están producidas por agentes patógenos o infecciosos, como virus, bacterias, etc. Se propagan de unos individuos a otros. Y como ejemplo tenemos la gripe, la tuberculosis o el sarampión. Luego, el otro gran grupo de enfermedades son las que no son infecciosas. Fijaros las imágenes que tenéis que son muy definitorias en sí mismas. Son enfermedades que no están causadas por agentes patógenos, no son causadas por bacterias o virus, y tienen un origen muy diverso. Por ejemplo, pueden tener una causa concreta, como un traumatismo, tener un hueso roto, o pueden tener
una causa variada, como por ejemplo la diabetes. La diabetes es una enfermedad que es consecuencia de varios factores. La hipertensión igual, el cáncer también. Bien, vamos a mencionar ahora la ciencia que estudia las enfermedades. La epidemiología es la ciencia que estudia la salud y las enfermedades que se dan en una determinada población. Y vamos a aprender tres conceptos. El primero va a ser epidemia. ¿Qué es una epidemia? Pues es cuando una enfermedad afecta a una población concreta con mayor frecuencia de la esperable en un periodo de tiempo. Luego tenemos que tener dos factores en cuenta, el tiempo y la frecuencia con la que una enfermedad golpee a una determinada población. Como ejemplo de enfermedades infecciosas, pues tendríamos epidemias de peste, de cólera, de la viruela, de la gripe o de la fiebre del ébola. Y como ejemplo de epidemias de enfermedades no infecciosas, tendríamos las alergias o el Alzheimer, que son enfermedades muy típicas de Occidente. Vemos en esta imagen una línea temporal en la que se resumen grandes epidemias que han ocurrido a lo largo de la historia. Por ejemplo, aquí podíamos ver la peste antonina entre los años 165 y 180 después de Cristo, o por ejemplo, si nos venimos a los años más próximos al actual, al 2020, pues tenéis todas las epidemias de la fiebre del ébola, el SARS, la gripe asiática, la gripe A, etc. Otro gran concepto es el concepto de endemia. Endemia es cuando una enfermedad se da de manera habitual en una población concreta. Y como ejemplo tenemos típico la malaria, que es una enfermedad infecciosa endémica de muchos países de África. Como también estáis viendo en esta imagen, no solamente es endémica de muchos países de África, sino que también está muy extendida por India, China, Oceanía, incluso Latinoamérica, países como México, etc. Y finalmente veremos el concepto de pandemia. Hablamos de pandemia cuando se trata de una epidemia global que afecta a un número elevado de personas o a un área muy extensa. Y ejemplos típicos, pues tenemos, por ejemplo, la pandemia de COVID-19, que es una enfermedad infecciosa, o la pandemia de obesidad, que es una enfermedad no infecciosa. Si nos fijamos en este mapa, muestra la pandemia de COVID-19, es un mapa no actualizado, pero muestra los países que han sido golpeados por la enfermedad y con distinto color, obviamente, aquellos en los que la enfermedad ha tenido una mayor incidencia. Bien, pues espero que la clase haya sido de vuestro interés y nos vemos en la próxima. Bye bye.